Lo que vamos a ver hoy va a llevarse de corbata toda la autoayuda que hay sobre la seguridad social en internet. Es horrible no poder sentirte pleno y relajado en toda interacción social. Aunque no lo creas, antes de tener una marca reconocida mundialmente, lidié muchos años con una ansiedad social generalizada. Más allá de mi zona de confort, que estaba reducida a 3 o 4 amigos y mi mami, no me atrevía a levantar la mirada. Siempre hablaba bajito, suave y obediente. Lisa, I want some more. Y la idea de tener gente muy cerca, ya ni se hable del tacto, me podía hacer temblar. Por eso pasé más de 10 años ahorrando e invirtiendo en talleres, sesiones, todo tipo de cursos y libros para mejorarme socialmente y vencer esta inseguridad. Y más allá de uno que otro tip medio útil, realmente no encontré nada que hiciera la diferencia. Por lo cual, por 10 años, en promedio, pasé invirtiendo 16 horas al día exponiéndome a las situaciones más extremas que puedas imaginarte para, por un lado, yo desarrollar realmente la capacidad de sentirme bien conmigo mismo y poder influir y mover a mucha gente. Y al mismo tiempo, pasé de un extremo como estar llevando el clímax de la fiesta en el Caribe a ser parte del cuerpo de entrenadores que le enseñaba a los conferencistas de TEDx México a hablar en público en frente de miles de personas. No solo a tener una confianza y hablar desde un espacio que seas doctor o un niño de 14 años te sientes bien frente a 2000 personas, sino además desarrollando las habilidades para poder realmente dejar un mensaje claro, mover emociones, sacar risas y transformar no solo tu realidad interna, sino la que te rodea. Por eso, hoy estoy muy contento de compartirte 3 secretos, 3 fundamentos que a mí me tomó más de 10 años poder encontrar, integrar y realmente simplificar para que cualquiera que entienda estas pequeñas claves pueda autoactualizarse. Por lo cual, quiero compartirte 3 secretos que van a darte confianza imparable casi al instante. Y lo primero con lo que quiero empezar es la autoridad personal. Normalmente necesitamos que alguien o algo nos permita sentirnos bien en una situación. Si eres una persona que, como yo, naturalmente eres más introvertida, normalmente si no estás con un grupo de personas que conoces desde hace tiempo, con el que ya tienes cierto tipo de relación, con la que sientes confianza y que sabes que puedes abrirte hasta cierto punto sin sentir que hay un riesgo ante tu bienestar psicológico, básicamente que te buleen, pues naturalmente te va a costar sentirte tranquilo en cualquier lugar para expresar tu yo más auténtico, pleno y poderoso, sintiéndote bien con ello. Y aunque vamos a profundizar más adelante un poco en el tema, si bien esto sí viene desde nuestro nacimiento con un condicionamiento social que viene desde la programación familiar, escolar, social, cultural y todas las que puedas ponerle, tenemos que darnos cuenta que sí, normalmente el patrón es que si tú tienes algo que te da permiso de sentirte bien, de sentirte poderoso, de sentirte pleno y relajado, normalmente esto está atado a un título, a estatus, a que alguien con poder, estatus o dinero te delegue de cierta forma responsabilidad y autoridad, como puede ser un militar o un policía que debido a que tienen un título que les da autoridad, que les es dado por el gobierno, pueden tratarte y hablarte de cierta forma determinada. Ahora, tienes que darte cuenta de algo, sea dinero, sea algo físico, sea algo como un título. Lo que importa no es tanto qué es lo que está sucediendo afuera, sino qué es lo que pasa adentro. Aquí lo que quiero es que te des cuenta que más allá del gatillo, de lo que te produce esa sensación interna de soy suficientemente poderoso, respetado, admirado, me siento bien, en confianza, familiar, lo que quieras, lo que cambia no es realmente lo que tienes externamente, sino lo que tú estás sintiendo. Y sí, gran parte de la gente que tiene muchas cosas, cuando se las arrebatas, las pierden. Su carácter, su comportamiento, su personalidad está totalmente ligada a lo que tienen, sea un título o sea dinero. Lo que
tienes que entender que es un cambio total de paradigma, es que tú eres quien produce la forma de pensamiento y comportamiento que surgen cuando tienes este gatillo externo. Y que tú puedes, sin necesidad de que nada ni nadie te dé el permiso para sentirte, actuar o ser de cierta forma, volverte la máxima autoridad en tu vida. Aquí esto puede sonar como, ajá, ¿y? Pero date cuenta de esto, normalmente, aunque no estén ahí, tú estás buscando satisfacer psicológicamente la idea que alguien más creó de lo que es un buen tú. Desde pequeño te dijeron que era bueno, que era malo. Es cierto, ciertas experiencias directas te hicieron definir que algunas cosas son hostiles y otras son amables, que algunas cosas son agradables y que otras son desagradables, pero en gran medida el sentido que se le da todavía por encima de la experiencia tiende a ser un condicionamiento social que alguien más llegó y te dijo así son las cosas, esto es bueno, esto es malo, así te vistes, así no, esto lo haces y esto no. A medida que fuiste creciendo, según la jerarquía externa de quienes te rodeaban, puede que eso haya ido cambiando. Quizás ya tus papás no eran tu marco de referencia de qué es ser una buena persona y se volvió MTV, si es que todavía alguien sabe qué es eso. Y entonces empezaste a ver a celebridades, rockstars, y estos se volvieron tu marco de referencia. Si bien te pueden haber dado un marco de referencia de creencias, de forma de ver las cosas más libre, sigue sin ser tuyo y sigue sin ser tú la máxima autoridad, porque tu foco está en complacer este estereotipo, esta ideología inclusive que están creando los medios de lo que es ser cool. Yo aquí lo que quiero que entiendas es que es un salto fuerte, pero el verdadero poder, el verdadero cambio viene cuando tú empiezas a definir, primero que nada, dónde está esa jerarquía de a quién te importa satisfacer y segundo, y aquí está el secreto, te pones a ti hasta arriba. Ahora, aquí hay un reto, que el reto es justamente, a ver, si yo tomo las decisiones en base a qué las tomo, si no me importa que me aplaudan en la escuela, conseguir esposa, que mis papás estén orgullosos de mí, que ya no tengo moral. Y no, yo creo en la libertad de pensamiento y acción, pero también creo en la ética. No en una ética formada por miedo y por valores culturalmente instalados a la fuerza y ya muy degenerados y cambiados, sino más bien en ética que surja a partir de ti conforme más te haces consciente de la naturaleza de la realidad y la conciencia misma. Lo que es otro tema para otros 400 videos, que si no estás suscrito ya y no te has metido a ver ya más de 600 videos de todos los temas que te puedas imaginar, si el primero no es para ti, estoy seguro que va a haber algo aquí purorito. A través de fotones transmitiendo información directamente a tu sistema nervioso, lo que busco es justamente ayudarte a que mucho de lo que para mí ha sido un proceso arduo y que le he tenido que dar, pues tú puedas autoactualizarte mucho más rápido, acelerando tu evolución. Pero bueno, continuemos. Hay dos cosas muy importantes para cerrar con este punto. Por un lado, es que tienes que explorar más cuáles son tus gatillos. Por un lado, tus gatillos mentales, tus formas de pensamiento que te hacen sentir débil, porque explorándolas no tanto nos vamos a meter en el trauma que las generó, sino en que una vez que te hagas consciente de en qué momento a través de tu forma de pensar la realidad la estás de cierta forma alterando, al menos hablando en cuanto a tu percepción de esta, para que esta se adecue a tu forma de ver la realidad que ya tenías preinstalada. Aquí lo que quieres es hacerte consciente de ese proceso para momento a momento empezar a preguntarte, a ver, a mí, ¿qué me haría feliz? ¿Qué me haría sentirme orgulloso? No importa cómo salgan las cosas, ¿qué decisión tendría que tomar para en la noche verme al espejo y decirme me siento cabrón por lo que hice ahorita? ¿Qué puedo hacer para hacerme reír a mí? Que al final no importa tanto si alguien más se ríe o no. Si yo me cuento un chiste y eso me da placer, buenísimo. Y si alguien más genuinamente siente que lo que dije resuena con su propio humor, mejor, porque se va a reír a alguien que realmente resuena conmigo. Irónicamente, si te vuelves una persona donde tú eres la persona que está hasta arriba de la gente que quieres satisfacer, lo que va a empezar a pasar es que te comportes mucho más
en congruencia con la persona que quieres ser y por lo tanto te conviertas mucho más rápido en esa persona. Si todavía tú no sabes o no has definido en quién te quieres convertir, haciendo a un lado todo lo que te han dicho, realmente tú, quién quieres ser, qué quieres hacer con tu existencia, sí te recomiendo que cheques aquí el video del mapa de acción masiva, que básicamente es un ejercicio que tengo aquí en YouTube. Para mucha gente es el ejercicio más importante que han hecho en su vida. Me han escrito después de años de haberlo hecho por primera vez agradecerme y decirme cómo esos 30 minutos cambiaron sus vidas. Muchas veces, gratis, aquí en YouTube, como todo, porque lo que queremos es resultados. Si salen los ads, sí, puedes ver más de 10 segundos para que en vez de 0.5 centavos me den 0.6. Pero lo que me importa realmente es transmitirte todo esto para que lo uses, carajo. Pero bueno, continuemos. Para cerrar este primer punto, lo que quieres aquí es eso, empezar a preguntarte cómo me hago sonreír, qué puedo pensar primero que nada para hacerme sentir mejor frente a esta situación. Voy a compartir que he pasado por situaciones que destruirían a gran parte de la gente que he conocido. Y si he logrado ni hacer eso que no puedo decir en YouTube, ni empastillarme o someterme a alguna creencia, es porque he tenido el foco siempre puesto en esto que está sucediendo, cómo lo puedo ver de una forma en la que pueda tomar ventaja, en la que pueda salir más grande. Hace poquito vi a alguien casi igual que yo, Adam Newman, en la serie de We Crashed sobre la historia de WeWork. Y lo que me encantó es justamente ver cómo, además de Jared Leto, igualito que yo aquí haciendo ice baths todos los días, todo el tiempo estoy seguro que está en un estado de ansiedad, porque todo el tiempo hay un reto más grande y se endeuda más y se lo chingan más y demás. Pero no importa qué sucede externamente, todo el tiempo la voltea y la voltea y pasa de absolutamente cero pesos, cero valor, a volverse billonario en muy poco tiempo, en tiempo récord, solamente por cómo usa cada caída como vuelo para llegar más alto. Y esto todavía antes de hacerlo a través de acciones, lo hace a través de su forma, su mindset, su forma de recibir lo que está sucediendo en la realidad e interpretarlo de una forma en la que es lo que tiene que pasar para que él salga más fuerte. Y es eso, tienes que empezar a elegir, tomar las decisiones que te hagan sentir más orgulloso contigo mismo de acuerdo a quién eres. Y si no sabes quién eres ni en quién quieres convertirte eventualmente, ve a hacer el video del mapa de acción masiva, que te va a ayudar a tener mayor claridad en cuanto a quién eres y te va a ayudar a definir tus metas y hacer un plan para llegar al final. Pero bueno, pasemos al punto 2. Y siempre me gusta empezar por un lado más mental, porque pues la mente al final es la que produce nuestra idea, nuestra ilusión personal de lo que es la realidad. Es la que crea esta interpretación de la información que reciben nuestros sentidos. Más por encima de la mente, yéndonos a algo más exterior, está nuestra forma de comunicarnos. Y desde niños nos van condicionando en la casa, en la escuela, los medios, el gobierno, la cultura, lo pop y un poquito los traumas para volvernos de cierta forma. Si desde pequeños nos dicen que la realidad es amable y que podemos expresarnos libremente sin miedo, lo más seguro es que desarrolles una seguridad donde no te importa tanto lo que otros opinen de ti porque tú te sientes bien contigo mismo y no ves las situaciones externas como un riesgo. Por otro lado, si te tocó ser una persona a la que constantemente callaban, minimizaban, le decían que no, que guardara silencio, no corro, no grito, no empujo, puede que haya una tendencia a que bajes la voz en vez de sentirte pleno y tomar espacio. Ahora, una vez más, no quiero irme tanto al trauma y de dónde vino este condicionamiento, sino que quiero que te des cuenta que tú tienes la capacidad de reprogramarte para que tu comunicación no esté limitada por todo este condicionamiento. Y esto lo haces primero adoptando control sobre tu fisiología, que como siempre vamos a empezar hablando de la respiración. No me voy a ir más adentro, pero si quieres tener un todo en la vida, la base de la vida misma es respirar. Y normalmente usamos el 30% de nuestra capacidad pulmonar. Respirar es la máxima herramienta de producción energética que tenemos.
Entonces, si tú aprendes a controlar tu respiración y utilizar tu capacidad respiratoria realmente bien, lo que va a pasar es que tu cuerpo naturalmente va a tener mucha más energía, va a producir más adrenalina, vas a producir muchos más neuroquímicos que te hacen sentir bien, hablando de dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas, e inclusive puedes llegar a anandamida, grandes cantidades de adrenalina, que lo que hacen al final del día es que no importa tanto que esté pasando externamente, como tú hormonalmente estás produciendo cócteles neuroquímicos que te hacen sentir bien, tu recepción de lo que sucede externamente se vuelve mucho más agradable porque internamente te sientes poderoso. Ahora, empezamos por la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración es la base que regula todo biológica y mentalmente. No hay nada ni nadie que pueda decir lo contrario. Desde nuestra frecuencia cerebral hasta nuestras hormonas, hasta nuestro sistema inmunitario, nuestros niveles de acidez, todo está regulado por la respiración. Si tú tienes control de tu respiración, eventualmente empiezas a darte cuenta que respiras de forma automática y que tú puedes poco a poco ir regulando y reentrenándote para respirar distinto. De la misma manera, te empiezas a dar cuenta que tus pensamientos en gran mayoría son automáticos y son pensamientos genéricos generacionales que se han repetido, que te han transmitido, que te han instalado. Y empiezas a darte cuenta de que tu identidad no es lo que piensas que eres, sino que tú estás creando tu identidad y tu realidad a través de los pensamientos. Y tú no eres los pensamientos, eres el productor. Tú eres el silencio, la conciencia que está atrás de todo y que los escucha. Si tú te sales de yo soy el pensamiento, yo estoy en riesgo, ¿quién es yo? ¿Yo tu nombre? ¿Yo tu cuerpo? ¿Qué? No, yo es esa identidad, esa idea de que soy yo. Si tú te haces consciente de tu respiración y modulas tu fisiología, esto te abre las puertas a entrar literalmente, cambia tus frecuencias cerebrales y cambia tu forma de procesar la información y crea nuevas conexiones neuronales, además de que hace que te crezcan las venas y las arterias. Lo que empieza a pasar es que empiezas a darte cuenta de que tú puedes elegir lo que quieres pensar. Puedes elegir pensar no valgo nada, no puedo. Puedes elegir pensar con una vocecita de ay, no sé qué hacer, tengo miedo, yo no puedo, no soy suficiente, voy a morir. O puedes elegir pensar con la voz de quien te motive, Rocky Balboa, Goku, Beyoncé, Kanye West. No sé quién sea en tu caso, naturalmente en el mío uno es Timothy Leary y su forma de pensar me da un marco de referencia distinto al que normalmente tengo. Carl Sagan, Alan Watts, me encantan como puntos de referencia para cómo pensar frente al vacío existencial, frente a una forma clara y motivadora. Pero bueno, volviendo al tema, lo que quieres aquí es darte cuenta de que tú produces tus pensamientos y con ello tu forma de juzgar la realidad y con ello convences a tu cerebro, a tu sistema nervioso de qué está pasando afuera. Si tú tomas control ya con el cuerpo más relajado de tus pensamientos y empiezas a elegir pensar cosas positivas que naturalmente al principio no se van a sentir naturales porque son ajenas a tu identidad preestablecida, pero que si tú constantemente te haces consciente de tus ciclos y patrones de pensamiento y eliges pensar algo distinto, aunque tengas un poco de hueva mental, porque aunque nos haga daño, nuestro cerebro una vez que crea un patrón neuronal, una forma de pensar, recurre a ella siempre y crear un nuevo patrón requiere parar un momento, darte cuenta de la reacción, que aquí es un pensamiento que hay frente a lo que sucede externamente, decir, ok, pensar de esta forma me hace daño, no está chido. ¿Qué podría pensar que sea distinto, que sea más beneficiante, beneficioso, que me beneficie más? Y entonces vuelves a pensar lo que acabas de definir y te das cuenta de cómo eso afecta toda tu percepción de la realidad. Finalmente, si te haces sentir bien, si te piensas bien, sin que te esfuerces, tu forma de comunicarte, primero que nada, no verbalmente y eventualmente también verbalmente, lo que va a empezar a pasar es que si internamente te sientes bien, si internamente creas una forma de narrar y producir tu experiencia y percepción de la realidad que te sea complaciente, vas a sentirte sin esforzarte en aprender 1000 tips de lenguaje no verbal. Tu lenguaje no verbal va a mostrar seguridad. ¿Por qué? Porque te sientes relajado. Porque controlas tu cuerpo.
porque tus pensamientos te hacen sentir bien, porque te cuentas chistes constantemente, te preguntas qué podría hacerme reír, cómo podría reírme al respecto. Y eso crea un sentido del humor que resuena con quien tú eres y que eventualmente pasa algo bien gracioso. Si tú te conviertes en la persona que está hasta arriba de tu jerarquía de poder y empiezas a comunicarte sintiéndote bien, buscando satisfacerte a ti en vez de a otros, hacerte sentir bien a ti con lo que estás pensando, diciendo y haciendo en vez de a quienes te rodean, que siempre creo que aquí hay que hacerlo desde un lugar de sí, mucho coolness y mucha seguridad, pero también siempre amabilidad, no hay por qué ser ascos, ¿no? Sobran los imbéciles en el mundo. Y el carácter real no se ve por quién es más alfa insultando a todos, sino por quién tiene templanza cuando hay tormenta. El carácter es lo que realmente define a la gente. Y ese carácter lo vas a ir forjando cuando justamente busques resonar con tu yo más auténtico. Pero bueno, y por último aquí, ley de la realidad dominante. Cuando dos o más personas interactúan y piensan algo distinto, aquella que cree con mayor convicción en sus propias creencias y tiene la mejor capacidad para comunicarlas, va a tener la tendencia a arrastrar al resto de la gente a su propia realidad. Normalmente, el colectivo va a guiar y dirigir la realidad del individuo, pero si el individuo tiene suficiente certeza y capacidad de comunicación para comunicarse claramente y precisamente, el individuo puede guiar al resto de la gente. Primero, tienes que guiarte a ti, creértela, volverte la persona más importante en tu propia jerarquía mental y de ahí puedes empezar a cambiar el mundo, de lo que hablaremos en el punto 3. La forma más rápida de cambiar el mundo es cambiar cómo lo percibes. Y esto es cambiando cómo lo piensas, cómo lo interpretas momento a momento. Ahora, dentro de tu cerebro hay algo que se llama el sistema de activación reticular. Puedes googlearlo para entenderlo a profundidad. Yo solamente te voy a decir que en gran parte es una red que interconecta todo el cerebro y que busca, al recibir información del exterior, al básicamente tú vas por ahí viviendo la vida, ya seas alguien despierto y súper proactivo o un súper NPC y pasan cosas. El SAR te va a decir si lo que está pasando representa un riesgo de acuerdo a todas las experiencias previas que has tenido o te va a decir si vas, salta, siéntete cabrón con esto. Ahora, tu sistema de activación reticular va a buscar constantemente tu sobrevivencia y va a crear toda la ilusión de lo que es la realidad, cambiando tus hormonas, cambiando tu fisiología, cambiando tus pensamientos para hacerte sobrevivir. Es en gran parte esa voz que está detrás de la ansiedad social y muchos de los otros males y estreses crónicos y generalizados que en ese momento que tú dices, estoy listo y vas a dar el paso, te dice, no, no estás listo, no puedes, paralízate, vete para atrás, inventa una excusa, vete a dar la vuelta, todavía no es hora. Aquí lo que quieres y la forma más rápida de realmente hackear el SAR, porque pues eso es lo que quieres hacer, quieres decirle a tu sistema de activación reticular, esto que tanto me da miedo, quiero que me emocione, esto que me aterra hacer, quiero sentirme inspirado y no poder aguantarme las ganas de hacerlo, quiero sentir FOMO por lo que antes me aterraba. Eso es un cambio. La forma más rápida de convencer a tu sistema de activación reticular de que la realidad es segura y de que puedes sentirte bien es convencerlo de que la realidad es segura y puedes sentirte bien. Ahora, ¿cómo haces esto? Primero, haciéndote consciente de tu fisiología, de tus pensamientos y retomando el control de estos, más eventualmente lo mejor que puedes hacer es practicando prueba y error. Yo te voy a compartir uno de los ejercicios más que hizo un cambio así en mi vida y fue que justamente a mí, te digo, si alguien me volteaba en la calle, bajaba la cabeza. Buscaba no tener ninguna interacción porque eso evitaba las posibilidades de que algo saliera mal. Ahora, cuando me di cuenta de estos patrones, dije, vamos a cambiar esto. Y lo primero que hice fue todos los días empezar a salir corriendo de mi casa a un Oxxo que estaba como medio kilómetro hacia arriba. Luego bajaba corriendo a otro Oxxo que estaba un kilómetro y medio hacia abajo y luego regresaba a mi casa. En este circuito que hacía corriendo, a toda la gente que iba pasando ya fuera de mi lado, del otro lado de la calle, inclusive en coches, intentaba saludarla.
empecé siendo súper tímido. Me costaba subir y ver a la gente a la cara, ¿no? Entonces era como un hola. Simplemente hacía como un ruido y levantaba la mano y a ver si me veían y me la regresaban. La mayoría pues se pasaba de largo, ¿no? Al segundo, tercero que pasaba intentaba subir un poquito el nivel. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y lo que empezaba a hacer era agarrar ritmo y le decía a mi mente, ¿ves? No pasó nada. Un poco más, sí se puede, todo está bien. Y entonces, ¿qué pasaba? El que seguía, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Que Dios lo bendiga. Eso me nace de vez en cuando. Buen día, campeón. La verdad, nunca le dije eso a nadie en la calle, pero tal vez en un restaurante, algún mesero o algo así. La cosa es que cada interacción buscaba subir un poquito. En una semana pasé de hola, ¿cómo están? Buen día. A subir corriendo a la calle, ¿qué tal? Buenos días, que tenga un buen día. Porque simplemente le estoy ofreciendo una buena experiencia a la gente, les estoy deseando tal cual un buen día. Si alguien rechaza eso, es su pedo. Yo le estoy ofreciendo algo agradable, le estoy ofreciendo buena energía. Entonces empecé a darme cuenta que más allá de lo que estaba además haciendo, yo me sentía mejor al hacerlo. Eso subía mi energía. Y si además yo empezaba a actuar con más energía, con más motivación, con más seguridad, las reacciones de la gente de mi exterior se adaptaban a la energía que yo estaba poniendo en la situación. Empecé a llegar a un punto de sentirme tan motivado, tan lleno de adrenalina, tan inspirado, que corría por la calle y a la gente que pasaba levantaba la mano y decía, chócalas, venga, que tengas un gran día, tú puedes. ¿Sabes? Tal vez uno o dos me hacían una cara fea, tal vez uno o dos ni siquiera me volteaban a ver, pero la mayoría de la gente sonreía, la mayoría de la gente me volteaba a ver y me decía, huevo, venga, y me daba un chócalas. Llegaba al Oxxo de hasta arriba y a toda la gente en el Oxxo le decía también que tengas un buen día, como si fuera una celebridad, básicamente actuando. ¿Qué tal, ciudadano promedio? Espero que tengas un excelente día el día de hoy. Una vez llegué con el de la caja registradora y le dije, chócalas, mi hermano. Y me dijo, ¿por qué? Simplemente porque hay que, ¿sabes? Hay que compartir la buena energía. Y el güey saltó, no sé si lo corrieron por eso, pero saltó en la caja, así encima de donde te cobran. Me agarró de la cintura y me levantó. Este era un tipo grandote y me cargó sin problema. Me dio vueltas enfrente de las 10 personas que estaban ahí en el Oxxo mostrándome como Rafiki a Simba enfrente de todo el reino. Y dijo, así es como hay que ir por la vida, distribuyendo buena vibra. ¿Sabes? Y no se trata de que seas un goofy ni de que vayas por ahí jugando al optimista. Lo que se trata aquí es que si tú te convences de que puedes asumir familiaridad masiva frente a casi cualquier situación, porque siempre hay que tener inteligencia social, no a cualquier persona que llegara a saltar y chocárselas en la calle, un poquito vas desarrollando eso. Y dónde hacerlo también, ¿no? Y tal vez en algunos barrios no lo haría, aunque la gente, una vez que tú estás vibrando sin necesidad de nada a cambio y dando buena energía por la calle, la gente recibe eso casi siempre muy bien. Y lo que pasa es que te das mayor permiso de sentirte así. Tienes una respuesta externa positiva ante un cambio interno que pues también es bastante positivo. Y lo que empieza a suceder es que todo a tu alrededor se vuelve una reacción a ti. Tú te vuelves la causa de lo que sientes y tú te vuelves la causa frente a la que otros y la realidad en sí reacciona. Distorsionas la realidad misma, la latiz, ¿no? A través de algo más material y físico. Pero básicamente agarras la latiz y la meneas a tu voluntad, porque tus pensamientos son parte del universo de la latiz de la física, ¿sabes? Tus emociones también lo son. Y en el momento que tú cambias o alteras voluntariamente algo tan sencillo como un pensamiento, estás cambiando la estructura natural de la realidad misma. Y eso es poderoso, es fantástico entenderlo. Y de ahí viene todo lo externo. Eventualmente lo que quieres es convencer a tu ser de que puedes sentirse masivamente pleno en cualquier lugar. Que puedes ser tú sin que importe lo que digan o no. Es gracioso porque cuando no te importa lo que piensen de ti, inclusive cuando te pueden intentar o querer insultar, ni te das cuenta porque no es algo que para ti es importante. Te importa más mantenerte relajado, mantenerte bien. ¿Por qué? Porque se siente mejor, porque es más práctico. Y si, claro, trabajas como hablábamos en, te decía hace ratito, en el mapa de acción masiva, vas a hacer todo con la dirección de un propósito y nada te puede dar tanto poder, momentum y realmente motivación para cambiar como tener un propósito que realmente te mueva.
Pero bueno, te dejo allá el mapa de acción masiva, también aquí abajito. Pero bueno, para finalizar, quiero compartirte un ejercicio que te va a ayudar a integrar todo esto. Pero antes, quiero recordarte suscribirte, dejar tu manita arriba y que me sigas en Instagram, donde constantemente hago sesiones de preguntas y respuestas, comparto quotes súper profundas y memes súper divertidos y videos y reels y cosas bastante duras y profundas que pueden gustarte. Y que vayas a mi página web, SuperaMind, donde vas a tener acceso a la guía Pranayama, que es básicamente una escuela de respiración, donde vas a aprender todos los secretos para tomar control sobre tu sistema completamente gratis. Es un regalo para la humanidad. No sé qué estás haciendo. Ve, métete a la página, guárdala en favoritos y ponte a verlo. Y donde vas a poder encontrar también Ideos, que es un taller digital donde gran parte de todo lo que ya está aquí en YouTube está súper organizado y expuesto justamente con una metodología diseñada para actualizar tu mente, tu forma de comportarte y comunicarte, tu personalidad básicamente, y eventualmente todo lo que te rodea socialmente hablando y en tu realidad. Identideus o Ideus, que es justamente eso, esta reinstalación, reprogramación de la realidad. Pero bueno, por último quiero compartir de este ejercicio que es muy simple, pero realmente si te entregas unos pocos minutos pueden hacer cambios rotundos. Hablamos mucho el día de hoy de que quieres crear, al parecer, creo que por eso llegaste aquí, una identidad más segura. Quieres comportarte y comunicarte de una forma que no solo tú te sientas más seguro contigo mismo, sino que la gente que te rodea se sienta chido, ¿sabes? Siente emociones positivas, se sienta atraído hacia tu energía y hacia ti como persona, por tu autenticidad, por tu carácter, por quién eres más que por lo que traes encima o lo que tienes, ¿sabes? Ahí hay algo que nadie te puede quitar. Si desarrollas ese poder personal, no importa qué tengas o no, porque si tienes ese carácter, eso, créeme, es más valioso, vende e influye mucho más que cualquier cosa que pueda darte un carácter de cierta forma artificial por algo externo, una confianza situacional, que es un superpoder. Entender la confianza situacional es poder multiplicar exponencialmente tu influencia, pero si no tienes una base sólida, vale madres. Pero bueno, este ejercicio sencillo se llama los 100 metros de poder, porque originalmente cuando yo lo hacía al principio, lo hacía en una cancha de fútbol donde podía dar al menos 100 pasos. Y básicamente aquí lo que haces es, primero que nada, ir hacia adentro e imaginar tu yo más débil. Ahí sí, jugar con tu caricatura donde te veas de un 1 al 10 en un menos 5. ¿Cómo te verías? Imagínate cómo te pararías, cómo pensarías, y dale vueltas al tipo de pensamientos que, si tú no tienes, espero, algo así de feo, alguien que neta está en una situación 10 niveles abajo de ti podría estar pensando todo el tiempo. ¿Cómo sería tu lenguaje no verbal? Si fueras ansiedad extrema, tu peor momento, tu peor todo. Y lo que vas a hacer es dar un paso y subir un 5% eso hacia un lugar que se sienta como quien quiere ser, siendo tu mejor yo más poderoso, tu mejor versión y visión y actualización de quien puedes llegar a ser. Pero lo vas a subir ligeramente, vas a cambiar un poquito tu lenguaje no verbal. No te vas a todavía poner en pose de superhéroe, pero sí un poquito más levantado. Vas a empezar a cambiar ligeramente las palabras que usas para definir la realidad. Es importante, recuerda que el vocabulario, la gramática, al final de ahí vienen los grimorios, de ahí viene la creación de la realidad desde la magia antigua, ¿no? Es como las palabras que tienes para definir la realidad la crean. Cuantas más palabras tienes, más puedes jugar y hacer con la realidad. Decía Terence McKenna que con las palabras adecuadas puedes controlar el mundo. Y le creo. La cosa aquí es que justo juegues con esto y modules y subas un nivel más. Siguiente nivel, otro 5%, tal vez ahora un 10%. Vas a subir un poco mejor tu fisiología. Todavía no estás donde se supone que tú crees que estás hoy. Lo que vas a ir haciendo es progresivamente los primeros 10 a 20 pasos, usarlos para llevarte de algo inferior a donde estás ahora. Puedes, de hecho, empezar parándote recto, como sientes que estás ahora, y dar 10, 20 pasos hacia atrás para deformarte completamente, lo peor, la peor visión y versión de ti. Y de ahí vas a empezar a moverte, dando paso a paso y transformándote paso a paso hasta volver a donde estás ahorita. Y de ahí vas a decir, ok, un 10% por encima, ¿cómo me pararía?
qué clase de pensamientos serían diferentes, cómo actuaría distinto en mi día a día. Y de ahí vas a alterarlo un poquito más. ¿Qué pasaría si te sirve si fuera multitrillonario? Si fuera presidente del mundo y tuviera todas las armas, ahí sí me valdría madres todo. Andaría desnudo por la calle si quisiera. Tal vez no necesariamente, pero si tuvieras esa autoridad, ese lo que sea externo que sientes que no tienes, ¿cómo te comportarías diferente? Ya tienes el Rolex de oro en la mano. ¿Qué cambiaría eso? ¿Qué te permitirías hacer? ¿Cómo te permitirías hablarte, sentirte, actuar? Y de ahí un poquito más. Y un poquito más. E imagínalo, si tuviera ahorita 100 personas, 100 mejores amigos, todos ricos, poderosos, celebridades, y ellos me estuvieran gritando mi nombre y exaltándome y aplaudiéndome, entonces, ¿cómo eso subiría? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me paro? ¿Cómo me permito hablar? Y lo que quieres aquí es explorar distintas formas de pensamiento, de acción, inclusive si no hay mucha gente, puedes hablar. Puedes actuar y repetir quizás un verso, una canción para escucharte. ¿Cómo, qué pasa cuando hablas más fuerte, más potente, más rápido? ¿Qué pasa cuando hay confianza, pero hay suavidad también? Y lo que va a empezar a pasar es que vas a explorar lo que pasa, lo que sucede cuando tu cuerpo, en vez de ser quien tú te identificas expresándote a través de este cuerpo limitado, el cuerpo se vuelve una herramienta por la cual se expresa algo que internamente se siente ilimitado. Y entonces te das cuenta que puedes alterar esta herramienta, tu voluntad, que puedes hablar de cierta forma y que eso te altera a ti y altera cómo te reciben. Y lo que va a empezar a pasar es que si ya internamente para ti es más importante satisfacerte a ti que a otros, si ya internamente quieres desarrollar habilidades para también que tu forma de expresarte y comunicarte sea congruente y sea una expresión y manifestación de quién eres auténticamente en tu interior, lo que va a empezar a pasar es que no te va a costar experimentar con hacer estos cambios. Y si alguien te juzga, no te va a importar porque sabes que estás experimentando el ver cómo, cuando tú cambias tu forma de pensar, sentir, hasta el actuar, cuando tú cambias tu forma de actuar, de hablar, de comportarte, esto cambia directamente cómo la gente reacciona a ti. Y entonces cambias otro paradigma donde volvemos a lo que te decía, te vuelves la causa. En vez de que tú estés reaccionando a tu exterior, no, tú eres como una flama y un fantasma, decía uno de mis maestros. Por un lado, un fantasma porque te pueden aventar piedras y te pasan de largo, no te hacen daño, no te importan. Eres intocable, eres indañable. Otro de mis maestros decía, imagínate como un gigante de diamante de 10 metros. Quizás no es tan práctico, pero que es, crea esta idea de ti de que nada te hace daño, nada importa. Entonces, ahora que nada te hace daño y nada te importa realmente desde el miedo, desde la sobrevivencia, ¿cómo te comportas? Y de ahí, poco a poco, ve, no necesitas de golpe comportarte como el rockstar, pero busca dónde está tu límite, dónde deja de sentirse natural y ve un poquito más allá. Párate sobre el límite y pasa tantito el pie. Expande un poco la zona de confort. Y si te pones como metas todo el día estar una semana haciendo esto, en una semana vas a ver cambios así, así. Fuck el trauma. No importan las narrativas, no importa cómo te condicionaron a ser, lo que importa es que tú definas, tú te recondiciones para ser la mejor visión que tú tienes de quién eres. No me importa si es el broker de Wall Street, no me importa si es el hippie surfeando en la playa, no me importa si es una suma de los dos, lo que importa es que encuentres tu propia verdad y la sigas hasta el final, porque al final lo único que tienes es tu autenticidad. Es lo único que es real y que puedes ofrecer es tu alma, es quien eres. Pero bueno, déjame tus comentarios, déjame tus ideas. Si llegaste aquí, al menos dejo un 5 para que sepa que alguien ve estos videotes completos. Y dime si quieres que volvamos, porque estoy pensando volver con muchas cosas para darle continuidad al siguiente nivel, a las cosas que concluimos y a lo que dejamos a medias en cuanto al acelere de la evolución, tanto tuya individualmente como de nuestra especie, para llevarnos al siguiente nivel. Eso es todo por hoy. Nos vemos próximamente. Jero, out.